Buenos días ahí en Chile, buenas tardes ya en España, llueve además, yo hablo desde Santiago de Compostela, Galicia, que como sabéis, tiene fama de llover quizás demasiado. Estamos ya acostumbrados, ¿no? Bien, primero agradecer a Jorge Retamal y a la Fundación Falla la invitación para dar esta conferencia y con la que pienso, creo, espero contribuir a unas relaciones, a que tengamos unas relaciones más estrechas las historiografías críticas de España y Chile. En una conferencia reciente con el Perú, titulada 2024, Historia y Prospectiva, analizábamos el auge del ultraderechismo en el mundo como un proceso inacabado que tiene una particular importancia histórica porque han accedido al gobierno en diversos países de América y de Europa. Bien, es cierto que esto se trata de un proceso que después se ha revertido, ¿no? Pero con el peligro siempre de que vuelvan los ultras al gobierno, ¿no? Incluso en Francia, ¿no? Donde no hace mucho consiguieron frenar, aplicando el cordón sanitario, el acceso al gobierno de la extrema derecha, de Marine Le Pen, ¿no? Pero que, sin embargo, con la rotura del Frente Republicano, las posibilidades de que la extrema derecha gane las elecciones en el año 2027 son evidentes. Los países afectados por este ascenso de la extrema derecha y llegada al gobierno y la aplicación de sus políticas nefastas para la democracia y para la sociedad, pues podemos contar en América los Estados Unidos, bien es cierto que también se ha revertido, pero dentro de un mes y poco puede Trump volver a ganar las elecciones, o sea que el peligro está ahí. También tuvimos la extrema derecha en el Brasil, revertido, a ver qué pasa en el futuro, y últimamente ya en Argentina con Milei, ¿no? Eso en América. En Europa el proceso comenzó en el este de Europa, con Polonia revertido también, veremos qué pasa en el futuro, y con Hungría. Y después se extendió a Italia y a los Países Bajos. Estos gobiernos de extrema derecha que han sido, que son todavía, o que pueden serlo, decía hoy la prensa, que probablemente gane la extrema derecha las próximas elecciones en Austria, pues es un fenómeno parejo con lo que pasa en este momento en Rusia y en Extremo Oriente, ¿no? Es decir, el estado autoritario de Putin está llevando a cabo una guerra de ocupación en Ucrania, como sabemos, y el gobierno de ultraderecha en Israel, lo mismo en Gaza y en Líbano, ¿no? En Gaza, como sabemos, con todo lo que supone de catástrofe para la población, para la población civil. Por lo tanto, tenemos estos fenómenos que después de tantos años se han transformado en fenómenos que afectan de una manera radical a la situación de una serie de países en América y en Europa. Fenómenos que definen una situación que yo llamaría de vuelta atrás, ¿no? Sin duda alguna. Es decir, volvemos a los años 30, a los años 40, a las dictaduras de los años 70 y 80. Estos fenómenos tienen en común cosas que los asemejan al viejo fascismo del siglo
del siglo XX, aparentemente con otras formas, pero aparentemente, no tanto como vamos a ver. En primer lugar, son partidos de ultraderecha que acceden al gobierno ganando unas elecciones, pero eso hizo el fascismo y el nazismo también hace 100 años en Europa, ¿no? Estos gobiernos que acceden al poder democráticamente, estos gobiernos de ultraderecha, una de las cosas que hacen desde el primer momento es reivindicar y blanquear los dictadores del siglo XX que tanto nos hicieron sufrir, ¿no? Y claro, y uno se pregunta que si tuvieran la ocasión volverían a hacer lo mismo lo que han hecho el partido nazi y el partido fascista italiano en el siglo pasado. Pues yo creo que existe este peligro, ¿no? Bueno, Benito Mussolini ganó las elecciones en Italia en el año 1924 y no hubo más elecciones hasta después de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Adolfo Hitler ganó las elecciones en el año 1933 en Alemania y no hubo más elecciones en Alemania hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces me pregunto yo, Donald Trump, si hubiera triunfado con el asalto al Capitolio cuando perdió las elecciones, es decir, si hubiera tenido cierto apoyo militar, ¿Estados Unidos seguiría siendo con un gobierno surgido de un golpe de Estado un país democrático? Ese peligro sigue ahí y no debemos olvidarnos, sencillamente porque tenemos que aprender de la historia. Además de usar la democracia para acceder al poder, y después ya veremos, otro elemento que tienen en común estos nuevos partidos de extrema derecha es, compartiendo este elemento con el viejo fascismo, el uso de la demagogia para conseguir votos populares, ¿no? Es decir, ir al voto pues de todos los damnificados por la crisis económica, por la pandemia, por el auge de la migración, por el auge del movimiento feminista. Es decir, que tienen ahí un campo abonado para sus políticas, y ellos mismos, este campo preparado por las diferentes desigualdades y catástrofes que nos a veces nos inundan, ellos mismos se encargan del fertilizante y están promoviendo en el mundo el racismo y el machismo, como ya sabemos, ¿no? El tercer elemento que tienen en común estos procesos de ultraderecha recientes, pues es el ultranacionalismo, también un factor común con las dictaduras del siglo pasado, pero hoy favorecido por la desglobalización y el auge del proteccionismo, ¿no? Es decir, que el ultranacionalismo caracteriza a los partidos de extrema derecha de hoy en día, pero no les impide coordinarse internacionalmente. Están extraordinariamente coordinados en el mundo, habiendo en ese sentido tomado la iniciativa sobre cualquier otra ideología que se mueva en un ámbito democrático. Nos dan aquí, por desgracia, un ejemplo de cómo se tiene que hacer política hoy en día, es decir, que hay que hacer política global, ¿no? Por ejemplo, hasta el punto que Víctor Orbán, que es el presidente o el jefe de gobierno en Hungría, ultraderechista, bien conocido por todos nosotros aquí en Europa, que le ha tocado por turno la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y lo primero que hizo, antes de cualquier otra cosa, es visitar
a Trump en Estados Unidos y a Putin en Rusia a rendir pleitesía ante el enfado pues, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, en fin, de las instituciones europeas que están boicoteando su presidencia de los meses que tiene que va a estar de presidencia, de presidente del Consejo Europeo. Con esto es con lo que nos estamos enfrentando en el mundo. El problema que queremos denunciar hoy es aquí es que esto se está, este peligro, que ya no es un peligro, ya es una realidad de los gobiernos de extrema derecha en unos países que pueden acceder al gobierno en otros, etc. Esto se está minusvalorando de una manera muy, muy, muy clara, ¿no? Y se nota, y por la derecha sobre todo, pero también por sectores de la izquierda, hoy por hoy minoritario, ¿no? Se ve como un fenómeno local, cuando realmente la esencia del movimiento ultra hoy en día es que se trata de un movimiento global, hasta el punto que en las redes sociales, donde pues aprovechan la libertad allí existente, etcétera, para establecer contactos, propagar sus ideas, cuando hay bulos y desinformación, pues no tienen límite, hasta ahora no. Y además, algunas de esas redes están dirigidas o son propiedad de personas, por ejemplo, en el caso de Twitter, o sea, X, por el señor Musk, que es amigo de Donald Trump, y en el caso de Telegram, uno de los fundadores es amigo de Putin, y en esas manos estamos y podemos, y eso puede ir a peor en el futuro, sobre todo desde el punto de vista global, incluso en las redes sociales, porque lo primero que hacen estas redes sociales es no poner coto a la difusión de las ideas de extrema derecha que suelen venir acompañadas de fake news y otras mentiras de una manera constante. También hay una tendencia de subestimación del peligro y de la realidad de la presencia de los ultras hoy en el mundo, porque se piensa que es un tema exclusivamente político, cuando en realidad también es un tema social, tiene que ver con un cambio social, y eso sí que es más grave, que lo promueven los partidos ultras, pero también que existe en nuestra sociedad, porque si nadie lo contrarrestra, pues crean eso que yo decía, un terreno abonado para que crezcan y se desarrollen la extrema derecha, ¿no? Por lo tanto, estamos en manos, en buena medida, de los partidos políticos que se mueven y se han movido siempre en el campo de la democracia, ¿no? Y que tienen un verdadero problema, ¿no? Incluso a nivel local y a nivel nacional, y es el robo de votos, sobre todo de los partidos de izquierda para engordar los partidos de extrema derecha, donde más está estudiado esto es en Francia, con el trasvase masivo de votos del viejo Partido Comunista Francés al Front National de Marine Le Pen. Por lo tanto, es un tema que nos afecta a todos. Bueno, la derecha está acercándose a la extrema derecha, ¿no? Para poder gobernar juntos, para evitar que le siga robando votos a la derecha tradicional, y son en gran medida cómplices en esos países donde hay gobiernos ultra, por ejemplo, en los Países Bajos son ellos, los partidos de derecha tradicional, los que le han dado acceso al gobierno a la extrema derecha local, ¿no? Por lo tanto, hasta ahora nos hemos salvado de esta situación que estamos sufriendo, de tantos gobiernos que son de extrema derecha o que pueden volver a ser
o que pueden ser de extrema derecha en un plazo relativamente corto, porque ha venido funcionando en Europa, especialmente el cordón sanitario, es decir, que todos los partidos de izquierda, centro y derecha de carácter democrático, pues mantienen el criterio de no colaboración con los partidos de extrema derecha, pero eso se está rompiendo, ¿no? En Francia, que ha dado muy buen resultado en las elecciones últimas, el cordón sanitario, sin embargo, el Frente Republicano rompió internamente y el actual gobierno, nombrado por Macron, que es el gobierno más derechista que ha tenido Francia desde hace 15 años o así, pues está buscando el apoyo del Front Nacional, es decir, de la extrema derecha, para sobrevivir. Y si rompe el cordón sanitario en Francia, pues ya podemos preocuparnos todos, ¿no? Porque la derecha francesa estuvo en la resistencia contra la ocupación nazi y a través del general de Gaulle, pues ha mantenido siempre un criterio antifascista a lo largo de los años. Si ahora eso se rompe y se está rompiendo, pues ya tenemos que preocuparnos cara al futuro. Y en la propia Unión Europea, donde gobierna la Comisión Europea una coalición de los partidos socialistas y de los partidos del centro y de la derecha tradicional, pues está también adaptándose a ese auge de la extrema derecha de una manera que sorprendente y también preocupante para el futuro, porque este proceso está inacabado. Y me refiero a cómo Ursula von der Leyen pues le ha dado pues una cancha, diríamos aquí en España, a Meloni, sorprendente, ¿no? Meloni, que está poniendo en práctica esa idea de aparentar democracia cuando en esencia se trata de partidos de origen fascista, ¿no? Un colega nuestro, Luciano, lo tengo por aquí apuntado, de historia antigua, planteó públicamente de que en esencia, en la alma, en su fuero interno, Meloni es fascista. Bueno, y con datos canfora, y con datos objetivos, porque ella se inició en la actividad política en el MSI, que es el partido heredero del partido de Mussolini, y ella se ha enfadado todo porque, bueno, está simulando ser un partido democrático en la Unión Europea, pues mantiene una buena relación con la actual presidenta de la Unión Europea, etcétera. Y la presidenta de Italia, Meloni, interpuso una denuncia judicial contra nuestro colega Luciano Canfora, etcétera, que nos ha dejado atónitos a todos. Desde aquí enviamos nuestra solidaridad por decir la verdad, es decir, que es de extrema derecha, en que entre la extrema derecha actual y el fascismo del siglo XX hay diferencias menores, y en el caso de Meloni menos, porque su origen es el que es y no lo ha desmentido nunca. Ahora, hace poco, han celebrado los fascistas que actúan como tales en Italia la marcha sobre Roma de Mussolini y las camisas pardas, y ella ha dicho, bueno, yo con eso no quiero saber nada. Sí, pero eso por razones de táctica política, y no se puede decir que es fascista o que es de extrema derecha porque te lleva al juzgado. Por lo tanto, la colaboración de la Comisión Europea con el gobierno de Italia, presidido por Meloni, pues también es una mala noticia, porque si hasta ahora no ha avanzado más en otros momentos de los movimientos de extrema derecha, es porque todos los partidos progresistas o no progresistas, simplemente democráticos, nos unimos para que eso no fuera así. Yo hablo desde España, y aquí ya hace tiempo que eso
se rompió y el Partido Popular, que es la derecha tradicional en España, pues ya gobierna con el partido de extrema derecha, Vox, en varias comunidades autónomas. Por lo tanto, tenemos realmente un buen problema encima de la mesa. Yo creo que para entender esta subestimación de la realidad actual del fenómeno ultra en el mundo, hay que ir a hablar de la historia. Yo creo que los que subestiman el movimiento ultra hoy en día es porque desconocen la historia, o la conocen, o simple, pero no la aplica. Insisto que yo creo que no se engañan. No tienen convicción democrática, no, historia democrática desde luego, pero tampoco convicción ni intención de hacer nada en defensa de la democracia si ésta estuviera en peligro alguna vez, aunque el mayor peligro en este momento para la democracia que tenemos es naturalmente son ellos mismos. Pienso que esta manera de aparentar carácter democrático, que probablemente quien lo borde, quien lo haga mejor sea Meloni en Italia, nos ha cogido desprevenidos. Y ya los tenemos dentro de nuestras democracias, que en algunos sitios siempre las tuvieron, nunca estuvo en peligro, pero en otros pues son países ocupados por los nazis, o son dictaduras fruto de golpes militares, como en España y como en Chile y como en otros países. Por lo tanto, es algo que nos ha costado mucho, y a unos más que a otros, y a veces mucha sangre, construirlo como para ahora, que nos dejemos así, sin más, gobernar por los herederos de los movimientos que crearon las dictaduras en el siglo pasado. Por lo menos algunos no vamos a ser pasivos en la medida que podemos decir algo, y lo estamos diciendo, siempre, en mi caso, desde la profesión de historiadores, que no vivimos de espaldas al presente, sino que entendemos que nuestra profesión hay que ejercerla pensando en su utilidad para el presente y para el futuro. La realidad es que hoy tenemos ya el caballo de Troya del movimiento ultra en el interior de la democracia. Yo insisto que son lobos vestidos de cordero, y eso debemos tenerlo muy en cuenta. Tenemos una responsabilidad académica, más los historiadores, sobre todo los historiadores del presente, de alertar a nuestros ciudadanos, a nuestros políticos, de lo que nos puede, de lo que nos viene encima, de lo que tenemos ya encima. Porque cuando llegan al gobierno aplican programas mínimos. Estos partidos de extrema derecha, que también tenemos la experiencia de decir en algunas comunidades autónomas, pero si pueden en el futuro, van a aplicar sus programas máximos como todos los partidos políticos, ¿no? Como historiadores hemos vivido esa proclama en el año 1989 del fin de la historia. Contra eso hemos luchado. Decíamos que la historia continúa, pero para mejor o para peor. En este caso, últimamente, en la segunda década del siglo XXI, por todo lo que estoy diciendo, para peor. La historia continúa para peor. Eso hay que decirlo, porque ahora ya no nos enfrentamos con el fin de la historia que decía Francis Fukuyama, es que nos enfrentamos con algo peor, que es el fin de la democracia y el fin del sueño de Allende de que la izquierda pueda acceder al gobierno por la vía democrática. Eso que le costó la vida a Salvador Allende, sin embargo, en los últimos años es una realidad en América Latina, desde Chávez hasta Boric, ¿no? Entonces la izquierda hoy puede acceder a los gobiernos y puede hacer desde el gobierno políticas de izquierda, políticas sociales en mayor o menor medida, ¿no? Pero claro, eso, si la democracia se acaba, se va a acabar para eso también, no para que el sueño de
de Allende vuelva a ser eso un sueño o una pesadilla, si acceden los ultras que mataron a Allende al poder hoy en día, sus herederos, naturalmente, no son exactamente los mismos. Hoy nos hemos quejado en las ciencias sociales, también entre los historiadores, que nadie previó la caída del muro de Berlín, con alguna excepción. Hoy podemos decir que casi nadie está previendo el auge del nuevo fascismo y sus consecuencias en la gobernanza a nivel nacional y, si esto sigue así, incluso a nivel global hoy en día. Por lo tanto, tenemos un buen problema. ¿Qué podemos hacer? Decía un filósofo ruso de principios del siglo XX. ¿Qué hacer? Bueno, yo decir que hablo desde España, ¿no? En España, afortunadamente, vamos a contracorriente. Desde el año 20 tenemos el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la Segunda República. Y por lo tanto, lo que voy a decir sobre las medidas que, en mi opinión y en la de muchos, porque no hago más que, claro, aquí resumir lecturas y reflexiones que otros han tenido también, pues lo que podemos hacer hoy en día, en buena medida, lo estamos practicando en cierto grado ya en España en estos últimos 4 años, a contracorriente de lo que pasa en Europa y en otros países del mundo. Podemos ser los primeros en algo que otros seguirán después, o los últimos. Eso veremos. Estamos trabajando, naturalmente, por la mejor opción. Lo primero que hay que hacer es políticas sociales para segar la hierba debajo de los pies a la extrema derecha, que se aprovecha de las dificultades de la gente corriente y le ofrece una solución salvadora sin que se den cuenta, o porque a lo mejor por falta de formación no entiendan, sin que se den cuenta de que la solución es mucho, mucho peor, ¿no? Por ejemplo, en Francia, Macron, que creó un partido de centro en Francia y gobernó durante un tiempo con un partido de centro, hizo políticas económicas y sociales muy a la derecha, de tipo neoliberal, ¿no? Pues, y claro, y con eso le preparó el terreno para el ascenso en Francia de Le Pen. Es decir, que hay que practicar políticas sociales para que no existan todos esos problemas en las casas de tantas personas, que a un momento dado, ahora últimamente en Argentina, pues les llevan a tomar decisiones como en el caso de Argentina, darle el poder a un loco, como el término que emplean muchos los argentinos, como Javier Milei, ¿no? Otra cosa que es muy necesaria es que estamos en democracia y que tenemos que hacer más democracia y dar más derechos a la gente que lo necesita, acabar con las discriminaciones de género por razón de inmigración y de otras minorías, hacer más políticas globales. Hay que sacar del pozo, eso seguro que es una tarea internacional que a nadie se le preocupa en este momento, sacar del pozo a la ONU y a las otras, UNESCO y demás, y otras instituciones que atraviesan, pues ya se notó durante la época del COVID y ahora también ante todo esto que estoy denunciando aquí, pues atraviesa una situación crítica. Ahora se está reuniendo el plenario de la ONU y digan lo que digan, va a tener un efecto nulo, ¿no? Una pérdida de autoridad total. El mundo tenía que ir caminando hacia un gobierno mundial democrático y está al revés, yendo para atrás, y todo lo que pudo significar, aunque no fuera mucho, la ONU, pues
a partir de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ahora pues es muy poco o nada, ¿no? En cuanto a capacidad para intervenir y para imponer sus propias orientaciones, que muchos no cumplen y nadie se siente obligado a cumplir. En fin, hay que poner fin a la tolerancia de múltiples por parte de los partidos y de las instituciones democráticas, que tienen que saber que las democracias tienen enemigos interiores que hay que combatir. Hoy no vale solamente hacer política en el ámbito nacional, hay que hacer política en el ámbito internacional, global, y en eso son un ejemplo, por desgracia, los partidos de extrema derecha, que son los más organizados. Este mes ha tenido lugar un encuentro en Buenos Aires, presidido por Milei, animado por Abascal, y en el que estuvieron presentes también vuestro José Antonio Kass y dirigentes ultraderechistas de una serie de países, y con congreso, digamos, internacional de la extrema derecha, al que envió también un saludo la jefa de la oposición venezolana, Corina Machado. En fin, yo creo que sería el momento de hacer un foro democrático mundial, bien para luchar contra el peligro y contra la realidad del auge del nuevo fascismo en el mundo, foro democrático mundial de nueva factura, o bien como reconversión o iniciativa del Foro Social de Porto Alegre, nacido hace más de 20 años, en el año 2001, pero que todavía hoy en día pues mantiene reuniones de internacionales. Eso sería muy necesario, porque hoy defender la democracia es defender el progreso social. La izquierda debería ser el motor de este combate contra la extrema derecha, el motor para crear, como lo fue para crear el Foro Social Mundial, para crear el Foro Democrático Mundial, pero claro, también tenemos algunos problemas. Por ejemplo, en América Latina, ¿no?, donde algunos partidos, y en algunos países, pocos, pero minoría, pero ahí están, de izquierda, que están en el gobierno, van en la dirección contraria, ¿no? En Nicaragua podemos decir que hoy en día que no existe democracia. Y en Venezuela vamos por ese camino, porque Maduro y el Partido Socialista Unificado de Venezuela se niegan a dar a conocer las actas de las últimas elecciones. Entonces, a pesar de las peticiones internacionales en ese sentido, por lo tanto, la sospecha de que han perdido las elecciones y que quieren mantenerse en el poder por la fuerza, pues está muy justificada. Y ahí la historia nos puede dar lecciones. Por eso digo que es que no se aprendió a veces. Nos lamentamos que no se aprendió nada de la historia. El socialismo sin democracia ha sido un fracaso histórico fenomenal, con la caída del muro de Berlín y de todo el bloque soviético, que ha generado en su caída todo lo contrario, es decir, el peor capitalismo, el capitalismo más salvaje y los movimientos ultra. Ya decía que los gobiernos ultra en Europa es un proceso que se inició en países del antiguo bloque soviético, en su transición hacia la democracia y el capitalismo. Por lo tanto, creo que tenemos algunos problemas en el interior de lo que es el espacio de la izquierda, pero la inmensa mayoría no estamos en esa posición, ¿no?, sino que en Brasil, en Chile y en otros países, la izquierda está gobernando a partir de unas posiciones democráticas claras. Si hay que pasar a la oposición, desde la oposición se lucha por las reformas
que se han practicado en la etapa de gobierno y se vuelve a gobernar si se tiene el apoyo de la población. Es que no hay otra manera de hacer avanzar las transformaciones sociales en el mundo desde el punto de vista de la izquierda. Volviendo al quehacer, me dejo como un elemento aparte que el tema de la memoria histórica, que ya destaqué en el título de esta conferencia. Es necesario poner más a primer plano la memoria histórica, no solo en el sentido de que hay que conseguir que se aplique el derecho internacional a los delitos de lesa humanidad, cosa que tiene que ver con toda la represión de las dictaduras del siglo pasado y los crímenes de guerra y todo eso. Eso hay que seguir haciéndolo, pero hoy lo esencial ya no es eso, que está vinculado al anterior, sino saber qué papel puede y debe jugar la memoria histórica para combatir el apogeo de los ultras. Eso es difícil, sobre todo difícil hacer desde la oposición, los países que los partidos progresistas están en la oposición, y también desde el gobierno, porque las derechas cierran filas, ¿no?, en cuanto a que no hay que remover el pasado, etcétera, para que se olvide lo que fue el fascismo del siglo XX, porque eso es una necesidad imperiosa para aparecer ahora con otras formas, pero en el fondo con las mismas ideas, y conseguir el voto popular, sobre todo el voto de la juventud. En derecho internacional, sobre las víctimas de las dictaduras y de las guerras, las víctimas civiles de las guerras, hay tres principios que hay que aplicar, dicen, ¿no? Ahora, ¿dónde se aplica? No. Pero de todas maneras es una buena referencia, que es la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de las dictaduras y de los crímenes de guerra. Bueno, hoy la verdad sobre lo que pasó en la historia del siglo XX con las dictaduras y la gravedad de la represión sobre los opositores y la población, eso es algo que hay que mostrar, que todo el mundo tiene que ver lo que hicieron los mismos, que aquellos sobre todo que están votando a los herederos de aquellos dictadores. Pues es muy importante decir la verdad histórica, la verdad completa, la verdad también de la represión, la verdad de las víctimas de las dictaduras, ¿no? Justicia. Bueno, en rigor, según el criterio del derecho internacional, habría, como los delitos de lesa humanidad no prescriben, habría que investigar y castigar a los represores, ¿no? Pero eso no se ha hecho. Se ha hecho solamente en Argentina. Y en los demás países, aún donde hubo iniciativas, etcétera, sobre el tema de la memoria histórica, no se hizo. Lo cual, visto hoy el auge actual de la extrema derecha, hay que decir que fue un error porque eso nos puso a la defensiva, a las fuerzas progresistas, a las fuerzas democráticas, no haber planteado y llevado a cabo la investigación sobre los crímenes, en el caso de España, los crímenes del franquismo, en caso de Chile, los crímenes de la dictadura de Pinochet, como hicieron las Madres de Mayo y los sectores populares en Argentina con los crímenes de la Junta Militar. Y pues la reparación de las víctimas. Bueno, yo creo que hay que reconocer, honrar a las víctimas, pero sobre todo públicamente pensando en lo que puede suponer pedagógicamente. Yo en ese sentido tengo mi propia experiencia personal. A mí me pasó, pues como yo tuve que pasar por la tortura, como otros colegas también vinculados a la universidad, profesores universitarios ahí en Chile, vosotros tenéis esa experiencia también. Yo soy profesor de historia medieval y mis compañeros de historia contemporánea me pidieron que diera una clase a los alumnos
que teníamos ambos. Yo les explicaba historia medieval, ellos historia contemporánea, sobre mi experiencia durante el franquismo, no experiencia de lucha, que de eso no les interesaba a lo mejor tanto, sino mi experiencia en las cárceles del franquismo. Bueno, quedamos muy sorprendidos por el resultado, porque siendo jóvenes de una facultad de historia, en fin, conocedores más o menos de la historia de lo que fue el franquismo, se quedaron sumamente sorprendidos. Y solo el hecho de haber conocido un caso concreto, en este caso de la práctica de la tortura, que fue un elemento común de todas esas dictaduras, pues creo que, no sé si abrió muchas conciencias o no, pero os puedo decir que les obliga a pensar a los que no solo no condenan en España al franquismo, sino que lo ensalzan, como es el caso del Partido Vox y de sectores del Partido Popular. Por lo tanto, es muy importante el tema de la reparación de las víctimas, y es algo que las víctimas no lo podemos hacer solo, porque para nosotros pues siempre es, digamos, poco agradable recordar aquella época negra donde nos tocó jugar un papel alegre, la que fue la lucha contra esas dictaduras, pero también sus consecuencias menos alegres para nosotros y más lesivas en cuanto a nuestro físico, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que avanzar mucho, mucho más. Y dar a conocer todo lo que han hecho en el siglo XX estos que son los padres de los ultraderechistas que tenemos hoy en día. Los partidos actuales de extrema derecha en el mundo esto lo tienen claro. No hay que decir que minusvaloran las cosas. No, ellos saben que la memoria histórica, lo que llamamos nosotros la memoria histórica, es muy importante. Y es lo primero que hacen y que aprovechan cuando tienen el gobierno. Tomar medidas para contrarrestar los avances que nosotros habíamos logrado, donde se lograron en el camino de la memoria histórica. El caso de Milei es muy evidente. Amnistía Internacional hizo un análisis de los 6 primeros meses del gobierno de Milei en Argentina sobre el tema de la memoria histórica, y hay tres cosas claras, ¿no? Dos cosas claras que son las que ellos han destacado. El negacionismo respecto de las desapariciones, niegan que hubiera desapariciones, y después que han empezado a liberar a presos juzgados y sentenciados por la represión ejercida en Argentina contra los opositores, ¿no? Y lo peor, que esto no está en el informe de Amnistía Internacional, pero estamos hablando de historiadores para historiadores, lo peor es que, y lo tienen muy claro, y es lo primero que hacen, que hay que reescribir la historia, y hacen que creamos que esos dictadores eran menos malos de lo que se dice y que incluso eran buenos. Y si eso incide sobre los sectores más jóvenes, esos a los que a mí me tocó hablar en mi facultad sobre mi experiencia durante el franquismo y quedaron enormemente sorprendidos e impactados por lo que le contaba, pues claro, si lo que escuchan es que Franco o Pinochet o cualquier otro dictador del siglo pasado, pues no era tan malo, que hizo cosas buenas, la izquierda era peor, no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y entonces ahí es donde ellos consiguen sus votos, y ahí es donde avanzan electoralmente a cuenta de la pasividad de las fuerzas, digamos, que nos reconocemos en la lucha contra esas dictaduras del siglo pasado, donde no estamos a la altura, en mi opinión, de las circunstancias. En España, por ejemplo, en España decía que desde el año 20 tenemos un gobierno de coalición de izquierdas, en el año 22 se ha hecho una ley de memoria democrática que no incluye, como en Argentina, los juicios a los represores,
como dicta el derecho internacional. Y en estos dos años ha habido una escasa actividad. No, es un gobierno que trabaja y hace políticas sociales, políticas de derechos para las personas, muchos avances, está bien, pero en esto mantiene, digamos, un segundo plano, a pesar del ministro actual que lleva el tema, que tiene, sí, pues buena voluntad, pero se hace poco. Se hace poco, mucho más cuando sabemos que aquí, como en otros países, en un año, en dos, en tres, en lo que sea, puede cambiar el gobierno. Entonces, si no se aprovecha la situación en memoria histórica, por ejemplo, y en otros campos, pero en memoria histórica para avanzar, pues después ya desde la oposición ya no se podrá hacer. Y las víctimas, las víctimas de las desapariciones, por ejemplo, de la guerra civil, del primer franquismo, por ejemplo, en España están desapareciendo por razones de edad, etcétera. Entonces, se hace poco en España. Eso es lo que hay que decir y no se pone en el centro de la actividad política, sobre todo cuando tenemos un gobierno de coalición de izquierda. No pasa lo mismo en el otro lado, porque el Partido Popular y Vox, en las comunidades autónomas donde gobierna, una de las primeras cosas que han hecho, si no la primera, es, aparte de no aplicar la ley estatal de memoria democrática, es que sustituir o anular las leyes autonómicas de memoria democrática. Por lo tanto, en ese sentido hay quien lo tiene claro y quien no lo tiene claro. Para nuestra desgracia, nosotros que somos, digamos, los que tenemos que conseguir que se habla de ese pasado ominoso para nuestro país, somos los que parece que no lo tenemos menos claro o no dedicamos a ello suficientes recursos para que vaya adelante la memoria histórica y que supere ese límite que nos hemos autoimpuesto contra la ONU y contra el derecho internacional de no juzgar a los represores, que del primer franquismo ya han desaparecido, pero del último franquismo no, están ahí y todavía pueden ser juzgados. Chile después de la frustración relativa del proceso a Pinochet animada por el juez Garzón, pues ha pasado un periodo donde este tema tampoco se ha avanzado mucho, ¿no? Pero desde que existe el gobierno de Boric se están haciendo cosas, como vosotros sabéis. Un plan de búsqueda de los desaparecidos. Se plantea dar a conocer los testimonios de torturadores, porque eso sí se ha conseguido recopilar, perdón, de los torturados, se ha conseguido recuperar los testimonios de torturados, incluso de los profesores universitarios, que en aquella época éramos estudiantes jóvenes y que también pasamos por ese trance, ese trance tan, tan horrible. Se han planteado hacer un mapa de sitios de memoria, bueno, están en el comienzo, pero la situación es igual para todos. Es decir, si viene un cambio de gobierno, todo lo poco que se ha podido hacer, pues volvería para atrás en el caso que el presidente fuera Kast o alguien próximo a él, ¿no? En fin, que esta es la situación. Nos movemos mucho en el ámbito político, pero debajo del ámbito político está la sociedad civil, y ahí es donde está pasando lo peor, porque estamos viviendo una mengua, un deterioro de los valores universales en el conjunto de la sociedad. Seguimos restringiéndonos pues a Europa y América, porque es donde se está dando este auge del nuevo fascismo. Los valores universales, nos lo acaba de recordar la ONU en la Agencia 2030, se pueden hacer listas diversas, y aquellos que tienen un carácter colectivo, social, incluso políticos, son los que hay que destacar. Es decir, humanidad, paz, democracia, justicia, igualdad, solidaridad, ecología, progreso social,
son valores que se enseñan en la escuela y de los cuales presumimos como países civilizados, como países avanzados. Pues todo eso está sufriendo un enorme deterioro. Cada vez hay menos gente que cree en los valores universales y este deterioro social es el que justifica el auge del fascismo, del nuevo fascismo que aquí estamos poniendo encima de la mesa. Eso está claro, es decir, el deterioro social de los valores universitarios es síntoma, causa y consecuencia del auge del ultranacionalismo y del nuevo fascismo. Son valores universales que ha costado mucho ganar a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando hablábamos de otra globalización es posible. Hoy la desglobalización podemos decir que despierta demonios. La globalización, sobre todo en su parte económica, era mala, pero la desglobalización en su parte hipernacionalista puede ser peor y está demostrando que puede ser peor para el mundo, ¿no? Fin. Conclusión, cada vez las creencias colectivas, que esos son los valores de carácter abierto, democrático, humanista, de progreso, todo esto cada vez están menos compartidas y son menos universales, ¿no? Un ejemplo de este declive y deterioro social de los valores universales, tres ejemplos voy a dar para que se entienda. Uno, el incremento último de la violencia y la discriminación de los valores de los sectores más vulnerables o subalternos de la sociedad. Ya hemos hecho mención a eso, pero es que es muy importante. Por ejemplo, estoy hablando de la población en general, emigrantes y refugiados. Escuchamos decir, bueno, yo no soy racista, pero... Y ahí en el pero está el problema, ¿no? Después, en la cuestión de mujeres y niños, en la cuestión de género, yo no soy machista, pero... Y ahí en el pero está el problema. Y en los niños, que no se pueden defender, que representan la parte más vulnerable de la sociedad y que están sometidos, pues, a fenómenos muy de este siglo XXI, muy relacionados con el auge, con el auge y el ascenso del movimiento ultra, que es la ocupación de Gaza, que nos regala todos los días los medios de comunicación, pues eso, de niños en hospitales, niños muertos, niños heridos, etc. Y de por una guerra de gobiernos que ataca de manera consciente a la población civil y dentro de la población civil a los niños, que son los más indefensos, ¿no? Otro ejemplo del deterioro, del declive final de los valores universales es la valoración de la democracia, ¿no? Yo he consultado varias encuestas, algunas de ámbito global, internacional, y otras de ámbito español, y en todas dan el mismo dato. La democracia como gobierno, como mejor forma de gobierno, cada vez tiene menos adeptos. Y en el caso de España, el 25% de los jóvenes prefiere un gobierno autoritario. Con eso lo digo todo. Es decir, hay que preguntarse para qué hemos hecho esa transición que tanto nos costó a muchos, sobre todo vinculados a la universidad y a las fábricas más grandes en España, que se movilizaron contra la dictadura, y ahora nos encontramos que el 25% de los jóvenes prefieren un gobierno autoritario. Algo está fallando, algo estamos fallando, ¿no? Y por último, otro ejemplo del declive de los valores universales, y nos afecta directamente como historiadores, como científicos sociales, es que hoy la verdad ha dejado de ser un valor universal.
por lo menos en la medida que lo era hace unas décadas, no hace tanto. Y los bulos y la desinformación equivalen a la verdad, todo vale. Y quien más se está aprovechando de eso es la extrema derecha. Y quienes más están acudiendo a los bulos y a la desinformación para ganar a la población es la extrema derecha. Hay que preguntarse qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Para que la verdad reluzca y que no valga tanto una verdad contrastada con una verdad inventada como no echemos las culpas a las redes sociales, porque eso ha existido desde la época de Goebbels. Naturalmente, simplemente que las redes sociales pues permiten una difusión también porque no hay moderación dentro de esas redes sociales. Entonces volvemos al problema que ya hemos tratado anteriormente. Por lo tanto, y termino, que las consecuencias del auge del movimiento de la ultraderecha en el mundo no son solo políticas. Estamos aquí hablando de ello porque es que no son solo políticas. Son jurídicas, institucionales, académicas e historiográficas. Jurídicas, porque hoy nadie hace caso, o cada vez menos gente hace caso del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho humanitario. Pero aún hay un fenómeno peor, reciente también, y es que cada vez hay más jueces de extrema derecha. En España lo estamos viviendo, supongo que en otros países también. Es una cosa horrenda, porque disputan con los políticos de extrema derecha a ver quién ataca más, en el caso español, al gobierno de Pedro Sánchez. Es una cosa, porque además uno se pregunta, cuando hacen una sentencia, si no se dejan guiar por los valores universales, ¿por qué valores se dejan guiar? Pues con los valores de la extrema derecha. Entonces es una degradación de la justicia en un régimen democrático que antes era más vaporosa y ahora está dentro de los tribunales supremos, de los tribunales de instrucción, de los tribunales superiores, etcétera, constitucionales. Hay gente que son más de extrema derecha en España que el propio Santiago Abascal. Eso es lo que estamos viendo. Y un ejemplo último pues es todo el acoso que está sufriendo la familia de Pedro Sánchez por parte de una coalición de grupos de extrema derecha con un juez que están o más de extrema derecha que ellos. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y por último, lo que supone institucionalmente el ascenso de la extrema derecha. Ya lo hemos dicho, la pérdida de autoridad por parte de la ONU, de los tribunales internacionales. O sea, no se hacen caso de sus sugerencias, no se les hace caso, han perdido la autoridad moral y también a nivel nacional los partidos y las instituciones de derecha, sobre todo porque la derecha tradicional está derivando hacia la extrema derecha, pero también de la izquierda. Nos hemos despertado hace poco con la noticia increíble de que en Alemania un grupo, un partido nuevo, extendido de Die Linke, ha conseguido muchos votos, sacándoselos a la extrema derecha, desde posiciones pro-Putin, y anti-inmigración. Entonces, lo peor, porque es que además antes se decía, eso es un partido socialista, no, esto es un partido que viene de la izquierda en Alemania, y ha tenido un apoyo en votos grande. O sea, eso es perder el sentido y perder el criterio fundamental, y es que nos tenemos que regir por unos valores universales que son la base de una convivencia democrática. Y por último, ya pues las consecuencias académicas. La educación pública me refiero, está en cuestión. En los países donde gobierna la ultraderecha se dispara la enseñanza privada y retrocede
la enseñanza pública, y eso desde la escuela primaria hasta la universidad, ¿no? Y claro, eso es fundamental, porque la universidad, sin esos valores universales y de utilidad social, etcétera, no puede cumplir su función. Y historiográficamente, el historiador que quiera vivir de cara con el tiempo presente, cualquiera que sea el periodo histórico que analicemos, que piensa que la historia tiene que ser útil para el tiempo presente y para llegar, ayudar a la sociedad a llegar a un futuro mejor, se encuentra que la verdad y el compromiso ético del historiador pues cada vez significa menos, porque cada vez son menos los que le importa la verdad y la ética, porque se siguen por el criterio de la extrema derecha. Todo lo cual, si nosotros no podemos cumplir nuestra función ética, nuestra función profesional de buscar la verdad en la historia, pues lo que se está es facilitando la manipulación de la historia y los peores fines para la historia. En fin, nada más, ánimo. El sol nace todos los días, somos más y tenemos memoria. ¡Viva la historia! ¡Viva Chile! Muchísimas gracias, Carlos. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? Queda abierto el micrófono para que puedan dialogar o conversar con Carlos. Importante señalar que Carlos Barros tiene una página, ¿cierto?, donde están publicados todos sus trabajos, ¿cierto? Así que también quedan invitados a revisar el trabajo historiográfico que tiene Carlos. Creo que ya está a tope. Bueno, si no hay preguntas, quiere decir o bien que está todo claro o lo contrario. Exactamente. Espero que sea lo primero. Gracias a ti. Gracias a ti, Jorge. Hasta la próxima. Muy bien, hasta luego, que estés muy bien. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.